Desde Bucaramanga, aquí está Peter Albeiro y el soldado Patas Cuy. Buenas noches. Uy, aquí llegó el soldado más peligroso del mundo. Yo sí soy peligroso, ¿yo? Yo soy más peligroso que encontrarse en peloto altino a Esprilla en una playa nudista. Yo soy peligroso, pero peligrosísimo, ¿verdad? El otro día me llamó mi coronel, me dijo, soldado Patas Cuy, yo firme, mi coronel. Porque yo soy ese enérgico, yo soy ese enérgico. No, si a mí de chiquitico me daban compota de chontaduro y borojó. A mí me tocó aprenderme a cambiar el pañal yo solo, ninguna se animaba. Les daba miedo, les daba miedo. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya 5 años en el ejército. Esto es duro. No, sobre todo porque uno llega del pueblo, tan sabroso que es mi pueblo. Y uno llega del pueblo al batallón. ¡Ay! Y no puede... No, ahí mismo, ¿saben que uno es de pasta? ¡Uy! Empiezan a echar chistes de sus ojos también. A los compañeros yo les casco, pero el coronel... El coronel ahí soldado Patas Cuy. Dijo, ¿de verdad que usted es de pasto? Le dije, sí, mi coronel. Digo, ay, cuidado, se lo come una vaca. Yo dije, qué chiste tan bobo, tan ridículo. Yo pensaba que señor tan bobo también, de verdad. Tan grande y tan bobo que es. Yo pensaba, qué falta de inteligencia. Más yo estaba al lado de las vacas y ellas nunca me han atacado, ni siquiera. O sea, yo decía, hermano, ¿de dónde saca él una cosa de esas tan terrible? Dije yo así. ¿Está muy chistoso o qué? ¿Quiere hacerse 40 de pecho? No, donde me haga 40 de pecho quedo como Marvel. ¿A usted le gusta la lagartija? No, ni que fuera cocodrilo, a mí que me van a gustarle. No, no, señor. Digo, hágase 50 cunclillas. Empecé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y usted está bien que trabaje las piernas. Dije, voy a trabajar la cola que a mi hermana le ha ido mejor. Le dije, sí. Sí, sí. Yo le dije, ¿qué piernas ni qué piernas? Yo le dije, digo, usted está muy chistoso. Está buscando que lo mande para el área, lo va a mandar es para el bosque. Uy, no, para el bosque no. ¡Ay, no! Le dije, no, para el bosque no, no, no. A mí sí me da miedo el bosque. ¿Por qué le da miedo? Le dije, no supo que en un bosque de la China, la chinita. No, pero yo... Y dijeron, a ver, ¿quién es berraco que se va para la guerra? ¡Yo, firme, mi coronel! Yo le dije, hijo de puchica, yo le dije, hagámosle. Y nos fuimos para el área y nosotros en el área metidos así. Y metidos así cuando un compañero me dijo, ¡usted es bien bruto! ¡Tiene el fusil al revés! ¡Ay, qué tal que me salga el tiro por la culata! Sí, no, sí, yo le dije también sí. Yo estaba así, preocupado cuando sentimos esa plomacera. Todo el mundo dijo, ¡pucha, y corra! ¿Yo? Y corra, yo corría, y fue, ¡pucha! Corría y corría y me metí detrás de, ¡venga! ¡Venga! Le dije a Sánchez, ¡venga! Y Sánchez hizo ahí conmigo. Dijo, ¡pucha, bien! Yo creo que esos manes son enemigos. Dijo, ¿será? Le dije, porque ¿por qué nos empezaron a disparar así de un momento a otro? Le dije. Están locos esos manes, casi nos matan, le dije. ¿Esos manes qué pensarán de la vida? Dije. Dijo, ¡pucha, qué hacemos cuando nos pillaron! ¡Gatas ahí! Yo, nos llevaron. Ay, yo les decía, ¿para qué me llevan? Vea, se encartan conmigo, les dije. Le mire, yo soy jodido para la comida, vea. Se ponen a llevarme por allá y de verdad que yo los jodo, vea. A mí las lentejas ni me gustan, ahí empiecen por ahí. Tu man dijo, ¡cállese! Y no, sigo hablando hasta que no me suelten. ¿Qué yo qué hice? Les dije. Yo estoy es por aquí, es apenas aquí prestando el servicio, déjeme quieto. ¡Que se larga! Y bueno, está bien, yo me largo. Entonces, cuando voy saliendo y cuando miro para atrás y esa selva oscura. Dígame, no, lo voy a acompañar otro rato.